Ready. Good morning, everybody. Welcome to this new class. After all the information I give you, today we are going to work in the page number 48. Vamos a trabajar en la página 48 porque la 47 quedó terminada. Right? In the page number 48, we have two exercises. The exercise E is complete the sentences. Para no demorarnos en esta porque tenemos que avanzar y se perdió clases la semana anterior, yo le voy a decir en español lo que quiero que usted me ponga en inglés. Así es que súper atentos. Right? And the letter F. En la letra F dice listen and fill in the blanks. Para la letra F sí vamos a ocupar el listening, el audio. Con el audio usted va a ir completando cada una de las oraciones que va a escuchar. Right? So, what happened? Okay. So right now I am going to share with you file. Ahí estamos. Ready. Esto está un poco bastante chueco, pero bueno. Ahí estamos. Esta es students the letter E. Esta es la actividad E. Pay attention because I am going to tell you in Spanish, you have to write it in English. Ponga atención porque yo le voy a decir en español y usted va a hacerlo en inglés. Después de yo repetir dos veces cada oración, manos levantadas para los que me quieran ayudar. De acuerdo. Número uno. Estas son task questions. Como esta task question es positiva, ¿cómo deberá estar esta parte de la oración? Negativa. Perfecto. Negativa. La oración es, ellos no estaban en el museo. Ellos no estaban en el museo. ¿Verdad? Ellos no estaban en el museo, ¿verdad? Número dos. Jude, si esta task question está en negativo, ¿cómo será la oración? Positivo. Positiva, por lo tanto. Jude jugó fútbol ayer, ¿no es verdad? Jude jugó fútbol ayer. ¿No es verdad? ¿Puedes repetir la dos, por favor? Jude jugó fútbol ayer. ¿No es verdad? ¿Qué página es? Estamos en la 48. Gracias. 48. Jude jugó fútbol ayer. ¿No es verdad? Siguiente. Number three. Tú no puedes escribir rápido. ¿Verdad? Tú no puedes escribir rápido. ¿Verdad? Siguiente. Los hermanos no viajarán o no irán al extranjero. Acuérdense que ir al extranjero es go abroad. No irán al extranjero este año. ¿Sí? ¿O verdad? Los hermanos no irán al extranjero este año. ¿O sí? Siguiente. Bert no es muy alto. ¿Verdad? Bert no es muy alto, ¿verdad? Siguiente. Dorothy no ha estudiado. Esto es present perfect. Have or has. Haven't or hasn't. No ha estudiado inglés.
¿verdad? Repito las 6. Dorothy no ha estudiado inglés, ¿verdad? Seguimos. Iván irá, futuro, irá al parque, ¿no es cierto? Iván irá al parque, ¿no es cierto? Siguiente. Chuck compra nuevos juguetes, ¿no es verdad? Chuck compra nuevos juguetes, ¿no es verdad? Siguiente. Mirar TV o televisión, como quiera, es muy interesante, ¿no es verdad? Mirar TV o mirar televisión es muy interesante, ¿no es verdad? Número 9. Ah, no, la 10 ya toca. Tus hermanas bailan todos los días, ¿verdad? Tus hermanas bailan todos los días, ¿verdad? Listo. ¿Necesitan un poquito de tiempo? ¿O ya estamos? Un poquito más de tiempo. Okay. Voy a repetir una vez más y empiezo a preguntar. Vamos, pero solo una vez. Número 1. Ellos no estaban en el museo, ¿verdad? Número 2. Jude jugó fútbol ayer, ¿no es verdad? 3. Tú no puedes escribir rápido, ¿verdad? 4. Los hermanos no irán, no viajarán este año, ¿verdad? Bert, número 5, Bert no es muy alto, ¿verdad? Número 6, Dorothy no ha estudiado inglés, ¿verdad? 7, Iván irá al parque, ¿no es verdad? 8, Chuck compra nuevos juguetes, ¿no es verdad? 9. Mirar TV es muy interesante, ¿no es verdad? Y 10. Tu hermana baila todo el día o todos los días, ¿no es verdad? Listo, vamos chicos. Esta no les voy a poner puntaje porque sí está un poco más difícil, pero sí vaya corrigiendo. Vamos. Matías está primerísimo alzando la mano. ¿Cómo quedaba la primera, por favor? They weren't in the museum, were they? They weren't in, más bien es at, es mejor utilizado. They weren't at the museum. They weren't at the museum, were they? Voy a cambiar de color porque ese está muy, casi no se ve, ¿de acuerdo? Siguiente, número 2. Mena Justin. Tienes punto, ¿no, Matías? Voy a poner los puntos. Justin Mena. Judy played soccer yesterday. Did he? Didn't he? Correct. Judy played soccer yesterday. Didn't he? Era Justin. Justin Mena. Perfect. Thank you very much. Nos vamos con Francisco. 3. You can't ride fast, can you?
Perfect. You can't write fast. Can you? Perfect. Punto para Francisco. Seguimos. Next one. Number four. Veamos un poco por aquí. Francisco ya está. Eric. Number four. Bert is not very tall. No, number four. Te saltaste a las cinco. Número cuatro. Profe, justo es la que no tengo. Ya, díctame las cinco entonces. Vamos. Bert. Bert is not very tall, is he? Perfect. Bert is not o isn't está correcto. Is not very tall. Is he? Eric era, ¿no? Ok. Thank you. Bert isn't very tall, is he? Ready. Vamos, ¿quién tiene la cuatro? La cuatro era, mis hermanos no irán al extranjero o no viajarán al extranjero este año. ¿Nadie? My brothers, si yo digo que no a futuro, ¿cómo es la negativa de will? Students. Won't. Ok, it's won't. So won't, my brothers won't ir al extranjero o viajar al extranjero es go abroad. Ya se han olvidado. Go abroad. So, the brothers won't go abroad. ¿Y cómo digo este año, students? This year. This year. Y eso es todo. No estaba tan difícil, sino que tiene que acordarse de sus verbos, ¿sí? The brothers won't go abroad this year. Listo, vamos. Vamos con José Luis, la número 6. Dorothy has not studied English, has she? Correct, José Luis. That is correct. Is Dorothy hasn't o has not es correcto también. Studied English. Dorothy hasn't studied English, has she? Faltó la N. ¿Dónde? Ah, sí. Thank you very much. Hasn't. Let's go, Dana, con la número 7. Number 7, please. Iván, go to the park. No, yo dije irá. Yeah. ¿Qué me falta para decir futuro? Iván. ¿Qué te faltó, go. Dana? Go. No, no, go. No. Go es ir. Pero yo digo irán, futuro. ¿Cómo expreso futuro? ¿Qué pongo antes del verbo? Will. Iván will. Will go to the park. Go to the park. Ahí le faltó a Dana. Iván o Iván will go to the park. Won't he? Aquí mismo está, vea. Mire, won't. Solo que will. Porque es en affirmative form. Renata, number 8. Yeah. Chuck boys new toys. Chuck buys, perfect, con S porque estamos hablando en presente, tercera persona, correcto, Renata. Chuck buys new toys. Good. Chuck buys new toys. Very good. Tenemos watching. Y yo dije, mirar televisión o mirar TV es muy interesante, se estaba súper fácil. Who has it? A ver, José Luis. Watching TV is very interesting. Thank you very much. Correct. Watching TV is very... Pero si yo le digo la 10. Watching TV is very interesting. Isn't it? Vamos. Number 10, vamos, student. Yo le dije, Byron Maldonado, que me pidió la palabra. A ver, your sister dance and every day, do they? Your sisters dance every day, do they? Very good. Thank you very much.
Your sisters dance every day. Your sisters dance every day. Do they? Thank you very much. And that's all. ¿Listo? Muy bien. Good job. Very good. So let's continue. Vámonos más abajito, que será la más larga, ¿no? Aquí tenemos entonces, there we have the activity letter F, listen and fill in the blanks. Vamos a escuchar y a llenar los espacios en blanco. Déjenme abrir el audio. Vamos a ver, ahí estamos. ¿Qué audio es? El 34. Audio 34. Sí, está con el... Page 48. ¿Se escucha, no? Yes, teacher. Okay. Yes, profesor. F. Listen and fill in the blanks. 1. Why isn't the computer on? I put the plug in. You switched on the power, didn't you? Oh, no. I'll do that now. Good idea. Two. Frank, I think I need some help with this new computer. What can I do to help you? Can you help to assemble this? Okay, I'll help. But you should buy me lunch. Three. Stan is really good at playing soccer, isn't he? Yes, he is. How long has he played? Stan has played soccer for more than 15 years. He's as good as professional soccer players. Four. I don't know the answer to this question. It's too hard. You should ask Jenny. She can give you the answer. Why does Jenny know? Jenny is a genius. She learns quickly. Besides, she is also friendly. Five. Ron, check out my new desktop. Whoa! How much did you spend on it? It wasn't too expensive. I bought it because I can play all the new games on it. Six. Sockets are very dangerous to small kids, aren't they? Yes, I think so too. I saw a boy try to put a fork into a socket. His mother didn't see him and kept talking on the phone. Oh, she should be more responsible. He estado hablando sin micrófono. Okay. Vamos entonces, students, a ir llenando cada uno de esos espacios de acuerdo a lo que escuchamos. Dice, the computer wasn't on, la computadora no estaba encendida, porque, because the man, ¿qué es lo que no hizo? Profe, puede ir al baño rapidito. Vaya rápido. Because the man didn't, ¿cómo se dice encender? ¿No encendió? Switch on. Ok, switch on. Switch on the power. Ok, switch on the power. Puedo usarle la mitad abajo y la mitad arriba, ¿no? Pero yo ya le hice en una sola. Because the man didn't switch on the power. Siguiente. Frank will help the woman too. Frank ayudará a la mujer. ¿A qué le iba a ayudar? Assemble the new computer. Assemble a new computer. Perfect. Assemble.
a new computer or the computer is correct. ¿Sí? Assemble the new computer, assemble a new computer, assemble a computer. Pero esa es la respuesta. Assemble a new computer. Ready. Number three. ¿Verdad que estamos haciendo juntos? Así es que esto no va a calificar. Right? Number three. Stan is. Stan is. Profe, en ese momento no iba new y no, usted no le puso new. Eso digo, puedo haber puesto assemble the new computer o solamente assemble the computer, right? Decía que Stan es tan bueno como profesional que como jugador. ¿Cómo diría tan bueno como? Stan as is good as professor. Perfect, very good. As good. As good as professional. Very good. As good as professional soccer player. Stan es tan bueno como un jugador de fútbol profesional. As good as professional soccer player. Seguimos, número 4, number 4. Dice Jenny is a, ¿cómo se decía, genio? Genius. Genius. Jenny is a genius. Who learns quickly. Perfect, very good. Learns quickly. Aprende rápidamente. Learns quickly. And is friendly. Y además es amistosa. Right? Ron's friend has a new. El amigo de Ron tiene un nuevo ¿qué? Desktop. Desktop has a new desktop that, ¿qué pasaba? ¿Se acuerda que wasn't too? Que ella podía jugar, dice, los nuevos juegos. That she can play. Y ella podía jugar ahí. That she can play. El amigo de Ron tiene una nueva computadora en donde ella puede jugar. Siguiente y última. The mother's whose. La madre quién o cuyo qué. ¿Se acuerda de quién hablaba? ¿Cuyo qué? Papá, mamá, hijo. ¿De quién hablaba? Mother. ¿No? Whose son. Cuyo hijo. Try. To put. A fork. In a socket. Esta sí no le han entendido, pero nada. La madre cuyo niño trató de poner un tenedor en el enchufe. Should be more. Debería ser más que. ¿Qué decía? Más pequeño. Responsible. Responsible. Esa era la palabra. Responsible. Responsible. Ay, ¿cómo escribe? And that's all. Should be more responsible. Perfect. Did everybody finish? Yes, teacher. Okay, so let's go. Let's go down. Nos vamos a la página 49, the page number 49, please. And write the correct words and match. Tiene que escribir correctamente la palabra que le corresponde y además unir. Dice, it shows you things on a computer. Te enseña cosas en el computador. No me diga, solo ponga. No me diga, solo ponga. Y una. It shows you things on a computer. Te muestra cosas en el computador. ¿Qué será eso? Monitor, keyboard, monitor. Mouse. No me diga, dije. No me diga, solo ponga. Y después una. Number two. You use this to move things on a computer.
usas para mover cosas en el computador. Si es keyboard, ponga keyboard. Si es mouse, ponga mouse. Si es screen, ponga screen o monitor. Y una. And number three. You use it to type on a computer. Lo usas para escribir en el computador. Será monitor, keyboard, mouse. Póngalo. Y una. Listo, John. Listo. Vamos a la siguiente. Esto cuando califiquemos toda la unidad, calificamos esto también. ¿De acuerdo? Let's go down. Listen and check the correct sentence. Yo le digo la oración en inglés y usted la pone en check en la que crea que es la correcta. Vamos. Número uno. El hombre irá al hot spring, al verano, este fin de semana. El hombre irá de verano, o sea, fiesta de verano, este fin de semana. Número dos, number two. Vivian irá a la parada de buses. Número tres. Chad está puesto una camiseta rosa. Chad está puesto una camiseta rosa. Número cuatro. Kim irá a... Kim va a hacer un regalo para su madre. Kim va a hacer un regalo para su madre. Number five. Número cinco. La abuela de ese hombre luce fuerte y joven. La abuela de ese hombre luce fuerte y joven. Y número seis. La mujer no era un chef antes. La mujer no era un chef antes. ¿Listo? Yes, teacher. Ready, students. So we are going to finish here. Vamos a terminar aquí estos ejercicios. Lo revisaremos en una próxima clase. Cuando terminemos la unidad, lo vamos poniendo checks y todo lo demás. Por el momento, hasta ahí terminamos. Y salimos a recreo, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Any question? No, teacher. Oh, okay. So that's all for today. See you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye, teacher.